Quiero que me digan, sin repetir y sin soplar, ¿cuánto tiempo creen que tiene el filtro este de nafta que está puesto acá en el autito? Los leo en comentarios. Sí, escúchame. Entre las cosas que hay que hacerle al autito, ¿sí? Como pérdidas de aceite y otras cosas ahí y demás, era cambiar el filtro de nafta, ¿sí? Así que es lo que voy a estar haciendo, pero lo saco y lo quería mostrar para ver qué me encuentro acá adentro. Esto va cubierto, tiene un cobertor así, todo, pum, saca por las dudas las mangueras, ¿ves? Está todo cubierto. Y tiene estas trabitas, ¿sí? Acá. Por lo menos se ven ahí un poquito más sencillas que en otros autos que están más cosos. Tenemos que presionar ahí, sacar y salen. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el filtro. En estos autitos que, bueno, laburan con una linda presión de bombita de nafta y más con lo que trabajan con más presión, por ejemplo, 3 bar, qué sé yo. Si el filtro de nafta se tapa o tiene mucho tiempo, te puede explotar. Sí, te revienta, se parte, plum, ha pasado. Ha venido autito con el filtro perdiendo nafta por acá, saco, veo, filtro de nafta. ¿Y cuándo le cambiaste? Y vos sabés que creo que la última vez que lo cambié, pasó el cometa Halley por acá, bueno, más o menos así. Bueno, se tapa, junta presión y empieza a ceder por las partes más débiles. ¿Y qué pasa con esto? Se te pueden cagar las mangueras, los conectores, todas esas cosas. Y la verdad es que un dolor de bola por algo que tan sencillo como ir, comprar un filtro y ponerlo nuevo. Bien, así que ténganlo en cuenta. Más en estos autitos que, como les digo, que trabajan con bastante presión de combustible. Bueno, en esto no es tanto, pero en los que ya trabajan con 3 bares, 6 bares, hay más probabilidad de que ¡plum! Te lo reviente. ¿Sí? Bien, para explicártelo acá más cómodo, este es el filtro nuevo, ¿sí? Esto se presiona así y sale de la traba de la manguera, ¿bien? Que tiene allá. Gracias a Dios, todavía eso lo tiene sano. ¿Eh? Tenemos ahí para apretarlo. Ahí apretamos y sale. ¿Qué hice yo? Le tiras aflojador un poquito por las dudas, que afloje ahí todo lo que tenga. Lo mismo el otro contacto, ahí adentro. Ahí el soporte. Le tiras, ¿sí? Te conviene intentar sacarle la manguera con el soporte todavía agarrado. ¿Por qué? Porque si tenés que hacer fuerza o algo, no tenés que andar sujetando el soporte. ¿Sí? El filtro, digo. Con el filtro agarrado todavía el soporte. Bien. Esto ya está agarrado, entonces vos podés maniobrar acá y podés tirar y esto va a estar firme. ¿Sí? Un tip que yo te doy, tómalo, déjalo, ¿eh? Yo sé que ustedes, muchos de ustedes son mejores y hacen las cosas mejores que yo. Dejen su forma en los comentarios si quieren ayudar a otra persona que no le copa mucho mi forma. Bien. Esto de acá, esta manguerita que va agarrada acá. Como tenemos ahí en el soporte este. Al ponerla, le vamos a colocar un poquito de cinta o algo para que no incida directamente el plástico sobre directo la manguera. Bien, o si queda muy apretado en el filtro nuevo, gástalo un poquito y colócalo, tratalo este para sostener. No es necesariamente tiene que apretar ahí bien crudo y se puede llegar a lastimar. Y cambia la manguera, eso todo es un dolor de huevo, así que cuídala. Bueno, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver con qué nos encontramos en el filtro de nafta. Está medio turbia la cosa, ¿eh?
Apa, apa la papa. Y claro, esta es la parte que filtra. ¿Verdad? Bastante bueno el filtro, ¿eh? ¿Cuán tapado está el filtro de nafta? Esto lo hago en realidad para jugar un ratito, ya que estamos haciendo este video y tenemos el nuevo y el viejo, la nueva, la vieja y la ex. Soplo, filtro nuevo, ¿sí? Escuchá al parlante, a ver la cantidad de caudal que de aire que sale, ¿sí? Soplo, filtro nuevo, va, ¿eh? Soplo, filtro viejo. Vamos, ¿eh? Después de escuchar yo el video, yo igual lo siento al soplarlo. O el nuevo no filtra ni bosta, o el viejo está medio tapado. Ya tenés puesto el filtro con las trabitas, qué sé yo. A la manguera, hacerle hacia adentro y pégale un tirón hacia afuera, sin miedo. Sin miedo, ¿bien? Ese segurito hace que cuando carga presión no se salga. Si vos la tiras con la mano y se sale, está mal puesto, esto está blando, está cortado, ¿bien? Y tenés que cambiarlo, ¿sí? Presiona bien, tiras fuerte vos con la mano, si no se sale, está todo bien. Mira, yo ahí puse contacto en el auto, ¿bien? Carga presión, la bomba, ¿sí? Venimos acá. Tenemos el filtro, controlas, no perdió nada, ¿no? Bueno, pégale, un poquito, pégale. Si no saltó nada, está todo bien. Este es un paso extra, y más si vos tenés que trabajar para un cliente, ¿sí? Asesórate de todas estas cosas, ¿bien? Ya pusiste trabo, qué sé yo, ven y golpéalo. Entonces la misma presión va a hacer que si una trabita está mal, ¡pum!, salte. Por más después de todas las otras pruebas que hicimos. Bien. Ya después lo voy a agarrar un día con la hidro. Ahora no tengo tiempo. Le voy a volver a sacar la tapa esta. Y le voy a tirar todo con la hidro así. Así lo sacamos toda esa mugre, todas las cosas esas de ahí. Ya le cambié la. Vamos a arrancar nafta ahora, muchacho, ¿eh? Le cambié la poli B, no sé si vieron el short. Le puse una más corta porque tenía una que quedaba más larga. O sea, era la que decía el fabricante, pero no me daba tensión el regulador, entonces chillaba. Ya solucionado eso también. Y ahora arrancamos el auto y todo, dejamos que caliente, aceleramos un poquito. Te quedó, ¿eh? Ya que vemos, no pierde nada. Ya estamos en condición ahí para armar de nuevo. Probablemente uno de los próximos videos sea midiendo la presión que tiene ahora de combustible el auto, ¿sí? Porque si el filtro estaba tapado, estoy suponiendo, ¿no? Si el filtro estaba tapado, por lo tanto restringía un poco el paso de nafta. Entonces, si se ha jugado con el regulador de presión por ahí, ahora que el filtro está más destapado, digamos, como que va a tener un poco más de caudal, a lo mejor haya que retocarle ahí por si llega a haber alguna variación de presión o algo. ¿Bien? Así que bueno, nada, es un videito rápido, cortito, quería mostrarle, más que todo un recordatorio para vos. ¿Hace cuánto no le cambias el filtro de nafta, con ese, de nafta, a tu auto? No se olviden, como siempre les digo, sean ustedes mismos, sean originales, pero nunca, 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 nunca están. Chao.